Querida gobernadora Elsa Noguera, también un saludo especial y yo quiero decirle a los dos gracias porque ustedes han estado siempre pues muy atentos también de la toma de decisiones a nivel nacional y nos hemos podido articular muy bien, pero adicionalmente, gobernadora, siempre reconocer que desde el momento en que estábamos haciendo todas las valoraciones, sus recomendaciones sobre el tema de la ruralidad ha sido muy importante. Y yo quiero también hacer referencia a ese trabajo en equipo que ustedes tienen allá y decirle, gobernadora, que llegar a la ruralidad con la educación ha sido una tarea enorme. Y usted me decía, ese es el principal reto que tengo. Yo quisiera también que nos contara cómo ha sido esa experiencia, porque hoy nos muestra resultados muy positivos, pero también la otra cosa, ver cómo ustedes también han ido permitiendo que en el marco del decreto que va estableciendo las excepciones, donde se ha ido recuperando paulatinamente vida productiva, también se haga con un gran concepto de monitoreo y seguimiento a los casos y a los contagios y a la forma como son tratados tanto en la ciudad de Barranquilla como en el departamento. Así que, gobernador, un placer saludarla y agradeciéndole una vez más ese compromiso que usted tiene también con la región y con la ruralidad en el departamento del Atlántico. Presidente, un saludo muy cariñoso para usted, por supuesto, a mi alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, a su ministra de Educación, a todo el equipo y los televidentes. Decirles que nosotros, los atlanticenses, mis alcaldes, todos nos sentimos completamente felices de poder tener al presidente que tenemos. Tenemos un gran líder que nos ha dado toda la confianza, toda la tranquilidad. Así lo sienten también mis colegas, los gobernadores. Sin duda, las decisiones, medidas que usted ha venido tomando son oportunas y bueno, nosotros desde el territorio simplemente nos alineamos. En el tema relacionado con la educación, decirle que bueno, para el Atlántico, para nuestro municipio fue un reto mayor. Usted ha sido testigo porque desde las primeras veces que ha venido aquí al Atlántico le hemos manifestado las dificultades que tenemos en conectividad, pero yo hoy me siento realmente orgullosa de mis profes, de mis rectores. Impresionante cómo en 2 semanas de desarrollo institucional se reinventaron. Esto pues no estaba previsto para ninguno y ellos sacaron adelante las guías, los talleres desde sus casas, porque lo interesante es que gran parte de nuestros profes superan los 50 años y ellos han podido trabajar desde casa y gracias a las herramientas como el Facebook, el correo electrónico, han enviado pues todo el componente pedagógico. Por supuesto, nosotros desde la Secretaría de Educación Departamental les hemos dado toda la orientación. Y bueno, el gran aliado en la ruralidad, en los municipios, son las emisoras comunitarias, las emisoras municipales, que nos han ayudado a contactar a todos esos padres de familia que de pronto estaban desaparecidos y hoy todos los niños del Atlántico, de nuestros municipios, tienen todo el componente pedagógico, el material pedagógico, perdón, y con eso hemos podido arrancar. Pero paralelamente, desde la Secretaría Departamental, hemos además distribuido textos a todos los estudiantes de transición, especialmente en la ruralidad, que lo hemos complementado con colores, con lápices, porque queremos pues que aprovechen este tiempo que están en casa, que los padres de familia les pueden gastar tiempo y que puedan aprender cada día más. Así también estamos entregando textos a los estudiantes de 10 y 11 grados. Si bien pues le cambiamos el nombre porque todos sabemos que este año no vamos a tener pruebas saber o bueno, todo pareciera, pero igual queremos fortalecer sus competencias para que cada día estén más preparados a acceder a la educación superior. Y lo que son los estudiantes de elemental, los estamos fortaleciendo con contenidos que le hemos entregado a las emisoras comunitarias para fomentar todo lo que es la comprensión de lectura. Y ya para aquellos estudiantes que están desde quinto elemental hasta noveno grado, nos estamos apoyando en nuestro canal regional Telecaribe. Si bien pues esto no ha arrancado aún, lo cierto es que ya tenemos los contenidos que los hemos construido gracias a un proyecto que adelantamos con usted, presidente, con Regalías, que es una universidad, la Universidad Simón Bolívar, en donde lo que fomenta es la innovación y ha definido 3 líneas pedagógicas, todo lo relacionado con ciencias, con astronomía, y lo tercero es un poco de proyectos de vida. En estos momentos donde hay tanta incertidumbre, donde hay tantos temores, consideramos que era una linda oportunidad utilizar nuestro canal regional para que nuestros estudiantes de
quinto a noveno grado empezaran a hacer un alto en el camino, a escuchar su voz interior y a tener proyectos de vida. Entonces, la suma de todos estos esfuerzos es lo que nos ha permitido hoy tener una escuela en casa, porque claramente el tema, pues a través de la conectividad del internet, las posibilidades eran mínimas, pero hoy creo que nuestros profes, nuestros rectores hicieron su mejor esfuerzo, recibieron además no solo el apoyo nuestro, sino de nuestra ministra, recibieron los recursos. Recordemos que estos guías y talleres hoy están entregados a cada uno de los estudiantes nuestros gracias a los recursos que le mandó el Ministerio de Educación Nacional a las instituciones educativas oficiales. Entonces, yo creo que esto está funcionando, presidente, porque estamos haciendo equipo. Haciendo equipo, por supuesto, con el gobierno nacional, haciendo equipo con mi alcalde de Barranquilla, haciendo equipo con mis alcaldes municipales. Muchas gracias, querida gobernadora. Muchas gracias, alcalde Jaime. De nuevo, mi saludo muy especial para ustedes y les agradezco inmensamente ese valioso esfuerzo. A mí me parece muy importante que en este espacio también veamos estas cosas que están ocurriendo en el país.